El 7 de agosto presentamos al Jurado Nacional toda la documentación para la vacancia del regidor Carlos González por nepotismo. Este señor regidor, a su mes como regidor de la Municipalidad Estatal de Cochco, puso a trabajar como guardián de uno de los reservorios del alcantarillado al señor Paul Richard Espinosa, quien trabajó por 2 meses, del 2 de febrero al 30 de marzo. De los cuales recién nos ha llegado la documentación, y es por eso que nosotros hemos presentado al Jurado Nacional la vacancia por nepotismo. De los cuales el jurado manda la documentación a la municipalidad el día 3 de septiembre, donde se realiza la sesión de consejo, y en la sesión de consejo el regidor Carlos González sustenta que su yerno nunca trabajó en la Municipalidad de Cochco. De los cuales presenta documentos como el que están viendo ustedes acá, constancias de trabajo, tu brazo, ¿no? Estas constancias de trabajo, que es falsa. Es falsa porque acá dice que también trabajó del 2 de enero al 30 de junio, de lo cual es que es falso este documento, porque hemos conversado con el gerente de esta empresa, el señor Héctor Rodríguez Alfaro, que nos ha dado toda la información y nos ha mandado una carta notarial que dice lo siguiente: asimismo, con respeto a la persona de Richard Espinosa Grijalva, dicha persona nunca ha trabajado para mi representada. Desconozco la constancia de trabajo que dicha persona ha adjuntado, por lo que puedo asumir una responsabilidad que no me compete. Asimismo, con respeto a que aparece en la dicha, no es mi firma, por lo que si necesitan ustedes una copia, pidan informes a la RENIET. Hemos ido a la RENIET, pero él también firma este documento, esta es su firma, y en la RENIET nos han entregado, esta es una copia, y miren, no es la firma de la constancia de trabajo, de los cuales estos documentos son falsos. El regidor Carlos González ha presentado al pleno del municipio para que le dé su respaldo el 3 de septiembre documentos falsos. ¿Habría sorprendido también al pleno municipal? Ha sorprendido al pleno municipal, ha sorprendido al alcalde, de los cuales nosotros hemos pedido una reconsideración el día de ayer con toda la documentación, para que lo lean todos los regidores y en 5 días hagan una nueva sesión de consejo y que le dan el respaldo o no le dan el respaldo al regidor Carlos González. Y ahora hay un nuevo contrato que ha aparecido, que es del 2 de abril al 30 de abril. Vean ustedes, otro contrato. Quiere decir, qué raro que esta persona tuvo 2 contratos para trabajar en la Municipalidad de Cochco. Cosa que es mentira, documentos falsos, documentos que en su brevedad vamos a hacer una denuncia penal al regidor para que demuestre quién elaboró esta constancia de trabajo. ¿El alcalde estaría involucrado en este caso o solamente el regidor está haciendo todo eso? Yo creo que está el alcalde y otra persona más debe estar involucrado en estos documentos, porque yo no creo de que se haga una resolución para anular el primer contrato y esa resolución también me parece que es falsa. Que estamos investigando. ¿Ustedes van a enviar esta documentación al jurado? Ya está en el jurado. Ya están todos los documentos, sino que estamos esperando que el pleno reconsidere del día 3 de septiembre, si lo vuelven a apoyar o ya no lo vuelven a apoyar.